A Asociación de Comerciantes Zona Berta de Vilagarcía continúa con súas campañas para atraer clientes ao comercio local. Nesta nova promoción de Nadal, os comerciantes sortearon 1.400 euros en vales descontos. Bueno, la campaña de Nadal bastante ben, gracias a, bueno, a, sobre todo a esta campaña que se hace de los premios, de los vales de compra. Y bueno, tuvimos la suerte de dar la papelería Arines el primer premio con 1.000 euros a, sí. Y Costureiro el segundo premio con 400 euros. Ainda que a campaña non foi das mellores dos últimos anos, os comerciantes fan unha valoración positiva. A ver, bien, lo que pasa que el comercio por internet nos perjudica, entonces siempre animamos a que se compre más en el pequeño comercio, porque al fin y al cabo nosotros también contribuimos a pagar los impuestos, a mantener limpias las calles, a la iluminación que hay navideña, que también es gracias a todos nosotros que estamos todos los meses, vendamos o no vendamos, pagando nuestros impuestos. O primeiro premio estaba valorado con 1.000 euros en vales descontos. A gañadora fixa súas compras na papelería Arines. Yo la verdad que cuando me llamó Zulema no me lo creía. Lo tomaba un poco de las bromas de que estoy acostumbrada entre mis cuñadas, mis amigas, y no me lo creía. Ya cuando me dijeron en Arines, sí, porque era dificilísimo que ellos supieran que yo había ido ahí. Pero fíjate, al final, mira, era la única vez que entré estas Navidades allí en Arines. Otros años voy a más cosas, pero este año es la única vez. A gañadora do segundo premio, valorado en 400 euros, obtivo seu agasallo mercando en complementos Costureiro. Ropa interior, suelo comprar mucho en Costureiro, sí. Nos conocemos de hace 40 años para atrás. Sí, y mi madre, sobre todo mi madre. Me hizo ilusión, la verdad. Y estaba mi madre ese día conmigo, mi marido también, que fue el que las cubrió. Le dijo ella, Luis, pasa, cubre tú mientras ellas compran. Y aquí estamos. A asociación xa ten a vista posta na súa siguiente campaña. A vindeira promoción que fará Zona Berta será por San Valentín.